el resumen de todo este trabajo es unión. Estoy muy orgulloso que Europa ha elegido Dinamarca como el primer país como se ha invitado especial a este evento. ¿Transparencia? Es un congreso muy bien organizado donde vienen los mejores. Y que todos participemos por igual. Creemos que es uno de los eventos más importantes en el país. Y nos da mucho gusto ver el crecimiento que ha tenido el evento. O sea, es de mucha relevancia. Hay que hacer estos eventos porque así llegamos con productores que de otra forma sería imposible. El octavo congreso de la OPORPA, luego de 3 días de trabajos, convivencias, redes de negocios y comercio entre los asistentes y las 50 empresas que participaron, tuvo una recepción favorable al ser este el evento más robusto de la porcicultura nacional. Y esta gran idea de todo lo que integramos la OPORPA, de tener un país invitado al que podamos aprenderle, como es el caso de Dinamarca, pues ha sido muy enriquecedor. Tenemos que trabajar de menos antibióticos en toda la cadena de producción. Toda la cosa de laboratorios, de producción, de mejorar la calidad y también habría más mercados para exportar. Yo creo que es muy importante, allí podemos cooperar mucho. Y quiero decirte que ya tenemos varios países haciendo fila ahí, queriendo colaborar con la OPORPA. Esto es la suma de esfuerzos. Bajo este tenor de colaboración, el reconocimiento a Granjas Carroll de México, que en este año se ganó el mérito porcino, la diversidad de temas en las 10 conferencias y 2 paneles celebrados, además de las conclusiones del segundo foro de América del Norte relacionado a la peste porcina africana. Celebro también que parte de las decisiones que aquí se han tomado, que es la suma de esfuerzos para la elaboración de una vacuna que tenga la capacidad de proteger, de salvaguardar nuestras industrias porcícolas de los diferentes países. Este congreso mostró también el reto que se plantean en la OPORPA para alcanzar cifras de producción en carne de cerdo iguales a un crecimiento de 10% de forma anualizada. El crecer un 10% implica, por un lado, atender el mercado nacional, aspirar a la autosuficiencia alimentaria. Como consecuencia, tendremos que desplazar, a medida de que crezcamos, las importaciones. Y en el tema de colaboración con el gobierno federal para hallar el camino hacia un fondo de aseguramiento, el titular de Agricultura señaló que en breve se tendrá algo respecto a esto. Estamos pensando en la necesidad de tener un fondo de seguridad y aseguramiento, sobre todo con fines de sanidad, específicamente la industria porcícola. Estamos trabajando en ello. Sin embargo, además de lo sanitario, la promoción y el consumo de carne de cerdo es algo que se tiene como tarea pendiente en la OPORPA. Que ahorita en los restaurantes hubiera un corte de cerdo en todos los restaurantes en México. Sería grandioso. ¿Cómo? Con promoción y difusión de las grandes cualidades de la carne de cerdo. Creo que no es un trabajo de la OPORPA. Yo siempre lo he dicho, es un trabajo en conjunto y la industria y los médicos, eso es fundamental para este éxito. Amigos de porcicultura.com, esto fue el octavo congreso de la OPORPA. Agradecer todo el apoyo que ha tenido la OPORPA por todos los productores, chicos, medianos y grandes productores, el gran equipo que se ha hecho de la OPORPA. Las conclusiones. Al día de hoy somos una industria exitosa, eficiente y comprometida con el medio ambiente. El trabajo que se llevan en la OPORPA para entablar conversaciones con la Confederación de Porcicultores Mexicanos. Y esperemos que juntos podemos fijar el rumbo para unificar a la porcicultura en un mediano plazo. Y el sentimiento de colaboración, sinergia y optimismo que envuelve a este organismo. Estar. Creo que sí, la respuesta es sí. Sí, estar en OPORPA. Sí, sí, es estar. Sí, estar. Sí, siempre te diré que sí. Gracias a ellos, a los productores, a la industria, a los médicos veterinarios y a todos los que participamos en tan noble industria de alimentar carne de cerdo, alto perfil nutricional y comprometida con el medio ambiente. Muchas gracias a todos.